Y si con oso para atrás hace rato, vamos a ser felices los cuatro. Yo te planto el rato, por un ratito, porque no te lo puedo plantar toda la vida. O quién sabe, a lo mejor sí, si doy con el clavo. Te planto, chinchero, mugre, música me hace hablar cosas de más. Ay, 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 ¿qué hice? Ay, Dios, me están viendo la gente. Espero que la gente no me vea. Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy. Ya vine a la Universidad Nuevo Santander, chicos. Saludos a todos los que se están conectando por este medio. Por este medio llamado Jacob HP Noticias, todo un poco. Ya vine a la Universidad Nuevo Santander. Ya me dijeron que no me habían mandado los exámenes. Hubo un malentendido. Yo le había dado mi correo, pero me comentan que al momento que me mandan los exámenes por línea, me lo rebota, a lo mejor estaba mi correo mal, alguna cosa. Ya me dieron su correo ahorita aquí, la licenciada de prestigio. Aquí en Universidad Nuevo Santander, te la recomiendo, tu mejor opción, Universidad Nuevo Santander. Chequen bien. En esa universidad estudio yo. Te recomiendo la Universidad Nuevo Santander, tu mejor opción. Ya la licenciada me dio su correo, ya le mandé correo. Y ya mañana, pasado mañana, me ponen los exámenes porque hubo malentendido. Ella me mandó los exámenes, pero lo rebota mi correo. No sé por qué motivo, pero ahorita voy a checar, ya me enviaron su correo. Bueno, vámonos para acá. Voy a ir por un frigobat que me están arreglando. De hecho, ya lo arreglaron. Tenía bastante detallito refrigerador. Es un frigobat pequeño mío que ya me lo habían arreglado un técnico, me lo arregló, pero a los 5 días se descompuso. Y ahorita ya me lo arreglaron. Voy a Loma de San Juan, puedo ir por mi refisito. El refisito me está saliendo en 1300, muy bien, refisito bofo. Pero soy feliz, chicos, soy feliz porque la mera verdad ya voy a entrar a la universidad. Mañana, pasado mañana, me ponen los exámenes para pasar las materias, acabar mi último año de licenciado en Derecho, para que vean que Jacob HP sí estudia. Se ve medio menso, pero sí estudia. ¿Qué pasó aquí? Ya paró el tránsito a alguien, ya mordieron a alguien. Tengan cuidado con las famosas mordidas. Las mordidas andan sueltas, andan muchas mordidotas. Chinchero, mendigo carro, mucho tráfico. Reporto tráfico en esta área tan traficada. El famoso tráfico. Ahí vemos el tránsito de la abundancia. Si no existieran los tránsitos, sería un caos. Ahí vemos el famoso tránsito. Ya mordió el taxi. Ah, sí, mordieron a Greña. Mordieron a famoso Greña. Un chavo bien greñudo. Ah, uy, 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 uy. Mordieron a Greña. Ah, qué tierno. Mordieron a Greñitas. Saludos a Pérez Luna. ¿En a Pérez? ¿Pérez Luna? Hola, Jacob. Saludos a Pérez Luna. Voy a ir por mi frigobat ahorita, por el famoso frigobat. Recuerden que me lo habían arreglado otro técnico, me cobró 250 pesitos, pero se me descompuso en la cama, el famoso truco. Vamos a ver si vemos a mi amiguito que anda por acá. Anda un amigo aquí con el truco, vamos a checar. Un amigo que se llama Suri Alberto, y no lo conozco en persona, ahorita voy a ver si lo veo, para saludarlo, para votar por el famoso truco. Y si no, Jacob, no votes. Bueno, no voy a votar, chinchero, qué feo caso. Vamos a checar aquí. Chinchero. Y no se mueven. Dice mucha suerte, Dios te dé sabiduría, muchas gracias. Recuerden que una persona bien preparada hay que tener carrera y saber todos los oficios. Vamos a visitar al licenciado Suri Alberto, que está aquí con lo del truco. Es un fan destacado de la política que me sigue en todos mis programas y es fan mío. Vamos a saludarlo. Hay mucho tráfico. Reporte famoso tráfico ahorita. Chinchero, mendigo tráfico. Todo lo que hago para venir a saludar a un amigo que no conozco y dice, a ver cuándo nos conocemos. Vamos a saludar al licenciado Suri Alberto. Me voy a meter por acá. Él trabaja en la Junta de Aguas y Drenajes de Matamoros, 100% recomendable. Vamos a checar aquí, y aquí me voy a ir a recoger el refrigerador, a ver cuánto dura la transmisión. Chinchero, pásale taxi, porque voy transmitiendo y ando a la carrera, taxi. Sí, a ti te dije, taxi. En McDonald's, mucha fila, tengan cuidado aquí en McDonald's. Ay, güey, ¿qué hay aquí? Está horrible aquí. Pasen, ahí está. Está horrible aquí, chicos, está horrible.
Está horrible el tráfico. Puro morena, truco, deja todo peor. ¿A poco sí? Bueno, de pronto vamos a checar aquí. Y ya de rato voy a entrevistar a los famosos trucos que andan por ahí. Mira el truco. A ver si está mi amiguito. A veces no me tumba la transmisión porque tiene música con derecho de autor. Donta, donta. ¿Cómo se dice Surio Alberto? Surio Alberto. No veo a Surio Alberto. Ahorita voy a checar si veo al famoso Surio Alberto. Voy a apagar esto. Vamos a hablar a Surio Alberto. Ah, Surio Alberto es muy amigo mío. Sí, aquí anda, me lo reportaron que acá anda. Voy a ver si tengo gusto de conocerlo. Bajo el otro celular, chinchero, para tomar una famosa foto. Ahí está. Tonta los lentes. Vamos a hablar a Surio Alberto, a ver si anda por acá. Por acá andaba. A ver, no lo veo. Vamos para la parte de arriba. Vamos a ver si vemos a Suri. ¿Dónde está el famoso Suri Alberto? Por acá anda. Vemos tráfico, cierra las puertas, no pasa nada. Quien se robe la camioneta le mochamos las manos para que se le quite y no se ande robando la camioneta de Yeco Chapé. Ya saben cómo está la movida, que nadie tiene que robar nada. Chequen, mira, no veo a Suri Alberto. ¿Dónde está Suri Alberto? ¿Dónde está Suri? ¿No veo a Suri? A ver, Suri, Suri, Suri. No vemos a Suri. Vamos por acá arriba. Mira nomás, mira nomás. ¿Dónde está Suri? No, veo al famoso Suri Alberto. Estamos checando para acá. ¿Dónde está Suri? ¿Dónde está Suri? Yo vine a saludar al famoso Suri, pero no lo veo, Alan. Nada más les dio a la gente que quiere, ¿sí? Bueno, no veo, hace rato me lo reportaron que estaba aquí y lo quería saludar, chinchero, pero no lo veo, no lo veo. ¿Dónde es Suri? También que ya se fue, no lo veo. Él para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Están regalando bolsas? Si quieren venir por sus bolsas, vengan por sus bolsas. No lo veo. No lo veo, no lo veo, se carrió. Te voy por mi refugio. Sincero. Están dando bolsas, chicos, están regalando bolsas, están regalando bolsas. ¡La wey, wey, wey! Estamos checando. Vamos a checar si vemos a Suri. Suri Alberto, chinchero, ¿dónde está? A ver acá. Déjense venir por su bolsa, su bolsita de truco. Ven, ahí vemos el truco, ese truco. Un estruco él. Ahorita lo voy a apuntar, chicos. No lo veo, chinchero. Hay caos, hay mucho tráfico, chicos. Mucho tráfico por acá, tráfico. Si pasas por acá, ten cuidado que vengas por acá.
¿Dónde está Suri? No veo a Suri, la, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? A ver. Hasta mi troquita. A ver. Vamos a checar aquí. Un tinaco, si denme un regalo para mi departamento de perdido. No, hola, ya me conocieron. A ver. Están regalando bandera, chicos. Vengan aquí por tu bandera. No dejes pasar esta oportunidad de tu bandera. Están dando bandera. Si gustas venir, vente por tu bandera y tu bolsita que se están regalando. Una bolsa que. Nah, la bolsa. La bolsa que te pide para bastantes cosas. Yo ya me voy a retirar. Voy a pasar por mi refrigerador. No encuentro mi refrigito. Vamos para acá. Sígueme aquí. Están dando bolsas. Bolsas para todos. Quiere que le hable para que vaya al puente igualmente. ¿A poco quién? Dice Lara. ¿Quieres que le hable? Ya estaba aquí, pero ya no está. Estaba aquí. Yo vine porque me lo reportaron que estaba aquí. Bueno, ya me voy. Ya me voy porque tengo cosas que hacer. Vine a saludarlo, pero no está. Para tomarme la famosa foto, chinchero. Miren. Ya me retiro porque Jayco anda algo ocupado. Jayco es un hombre ocupado, Alan. Ya me voy, ¿verdad? Súper ocupadísimo. Vámonos otra vez. Estamos transmitiendo. Recuerden que yo soy la voz, yo soy la famosa voz. Pues si ya no estoy, ya me voy. Ya me retiro. Mira nomás aquí. Encontré al famoso Suri. Dejé las puertas abiertas y nadie me robó la camioneta. Quién sabe por qué, nadie me la robó. Está bueno que la gente enseñe a respetar la camioneta de Jayco, porque si no, como dijo un compa, le mochamos las manos para que no ande, para que no tenga la maña de andar robando las cosas. Voy por mi frigobar. Suri, ni modo, Suri, no estabas aquí. Yo soy un hombre muy ocupado. Ahora sí ya me voy.
Vámonos. ¿Por dónde salgo? Hay mucho tráfico. ¿Cómo me puedo salir de aquí? No, hombre, o sea, yo ya me voy, tengo cosas que hacer. Recuerden que estoy bien ocupado. Ya vine a promocionar un poquito para que voten por el famoso truco. Truco es tu mejor opción, dicen. Pero vota porque tú quieras. Por cualquier partido es bueno. Mientras tengan buenas propuestas, mira, te prometen cosas buenas y no cosas malas, más que suficiente. Claro, para que cumplan las propuestas que proponen. Ustedes voten por quien guste, Truco, Morena, por el otro partido también. Pero recuerden, tienen que cumplir lo que dicen. Ya cumpliendo con hechos. Si es cierto, ya cumplieron con hechos lo que dijeron que votaron por ellos. Ahí está, dale. Ya le di chance. Ahorita voy a ir al Loma de San Juan por mi retirubat. Ahorita voy a apuntar, chicos. Voy a andar apuntando todo lo que compartieron. Recuerden que la rifa de dinero la voy a hacer el día sábado. Sábado hago la rifa de dinero. Vámonos para Loma de San Juan. Ahorita me voy a parar por la parte de atrás para apuntar a la gente que compartieron. Pasen, ahí está. Está embarazada, sí, está bueno que le dieron. Así tiene que dar la chance. Esto fue lo que pasó con la chamaquita, la que se murieron, la chavalona. Le dio chance a alguien y alguien no respetó al lado y las atropellaron. A morir, porque la verdad se murieron. Ahorita voy a apuntar, chicos. Voy a apuntar, aquí tengo mi cuaderno. ¿Dónde cuaderno? Cuaderno Jacob HP, para apuntar. ¿A quién apunto, chicos? ¿Quién apunto? ¿Quién falta de apuntar? ¿Quién compartió? Alan compartió. A ver, Alan, déjate apunto. Alan Lara. Ya apuntaba la Lara. ¿A qué hora? La rifa la voy a hacer a las 8 el sábado, a las 8 más tardar, a las 9 más tardar. Pero va a ser entre 8 a 9 voy a hacer lo de la rifa. Recuerden, Raúl Martínez, votar por el que tú quieras. Ahí está el famoso Américo también. Voten por el Américo. Ustedes son libres de votar por el que tú, porque tú quieras. Pero recuerden que cumplan las propuestas que están prometiendo. No, hombre, a todos se les olvida lo que promete. Chinchero, ¿a poco sí se los olvida? Pues a lo mejor una pastillita antiolvido. Les dan una pastilla para que no olviden las cosas. Y le dan una pastillita, pues no van a olvidar. O apenas que le recuerden, chicos. Ustedes recuerden a los gobernantes. Oye, tú prometiste. Ah, sí, yo te prometí esto, déjate, lo cumplo. Es como yo. Yo prometo una cosa, la gente me recuerda hasta mi 10 de mayo. Ah, sí, es cierto, me recordaba mi 10 de mayo. Ahora deja, yo cumplo. Porque uno tiene que cumplir las propuestas. No es justo que la gente no cumpla sus propuestas. Ok, sí, por ejemplo, ganó el dinero. ¿A dónde lo tengo que ir? Si ganas tú, te deposito tu dinero. Checa bien, deposito dinero. Yo llevo 2 años haciendo esto. Y la gente que es un fan de Jayco y saben que yo deposito el dinero a las cuentas. Por ejemplo, si tú ganas y no eres de aquí de Matamoros, te deposito tu dinero a tu cuenta. Checa mis en vivos. Cuando ganan dinero, yo los mando a cualquier parte de la República Mexicana. Me voy a parar aquí para apuntar, chicos. Me voy a parar aquí para apuntar. Déjenme meter estacionamiento y los voy a apuntar. Ya para ir por mi refi ahorita, de chinchero. Pásale. Ahí está, ahorita los apunto, chicos. Déjenme paro en la orilla y los voy a apuntar. La rifa va a ser a las 8. Hay gente interesada que dice cuánto vas a rifar. ¿Te imaginas la gente interesada? Es lo que la gente le da coraje. La gente pregunta cuánto vas a rifar y esto da coraje. Ya saben que uno rifa el dinero que uno que está monetizando. No tienen que decir. La gente que ya me conoce ya saben que a veces rifo 100, rifo 200, rifo hasta 500 pesos. Pero no sean interesados, no sean interesados, chicos. Se ve mal que la persona pregunte cuánto vas a rifar. A ver si vale para compartir. No es justo, chicos. Recuerden que yo trabajo por amor al arte. Déjenme paro aquí para apuntar a la gente que hace falta apuntar. Ahí está, lo voy a apuntar. Pongo parking en la camioneta. ¿A quién apunto, chicos? ¿Quién apunto? Guillermo Nolasco. Jesús Guillermo Nolasco. ¿Ya estás, Jesús Guillermo Nolasco? Jesús, ya lo apunté. Falta Erika Valdés Torres. Erika Valdés. Ya apunté a Torres. A Torres se va con ese y ahorita no con C. Ahí está, ya apunté a Valdés Torres. Dejen checo el otro celular para estar checando. Déjenlos a punto. Dejen checo ese celular, los voy a apuntar. Ya te apunté, Erika. Rifar.
La rifa va a ser el día sábado. Chequen bien. Ya apunta Betty, Natalie, Camacho, Dulce, Mayra, Jesús Amay, Erika Valdés Torres, Alan Lara. ¿Falta Kendra? Ya está Kendra Martínez. Yo me doy cuenta quién comparte, porque por ejemplo aquí Kendra aparece monito compartido. Ya está Kendra Martínez. Porras Paloma dice, yo soy de Matamoros, por ejemplo, si yo gano el dinero, ¿a dónde te, yo voy y te lo llevo en persona? Los que son de Matamoros ya saben que yo se lo llevo en persona. Es la duda de Porras Paloma, dice Paloma Paloma. Yo soy de Matamoros, por ejemplo, si yo gano, yo te lo mando y nos tomamos, yo te lo doy personalmente y nos tomamos la famosa foto en persona. Jascarol Sánchez, apúntame. Ya compartió, Jascarol Sánchez, aquí aparece. Yo te lo doy personalmente y nos tomamos la famosa foto en persona. Jascarol G. Sánchez. Ya apunté a Jascarol Sánchez. Cheque bien, chicos, yo no les miento. Yo rifo dinero y la gente que es nueva se va a dar cuenta, así es cierto, todo lo que hace Jacob por amor al arte, estoy rifando dinero, chequen bien. Te puedes ganar 500, no les miento, no, te puedes ganar 20 pesos, te puedes ganar 50 pesos, te puedes ganar 100 pesos, te puedes ganar 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos. Recuerden que el sábado voy a estar repartiendo despensas y ropa, se pueden ganar dinero. Vamos a guardar el dinero. Así de fácil se gana el dinero. Dejen guardo el dinero para que sepan que se... A ver, ¿qué billete te gusta más? ¿Cuál te gustaría ganar? ¿Te gustaría ganar este o te gustaría ganar este? Chequen bien. ¿Cuál te gustaría ganarte, este o este? Y tú, no, yo quiero este. No, también si quieres te regalo este. Porque la cosa es que compartan, motivar a la gente. Dejen guardo el dinero para que sepan que se... ¿Qué billete te gusta más? ¿Cuál te gustaría ganar? A ver, aquí vamos a aclarar la duda a Porras. Kendra Padrón es una reportera mía. Kendra Patrón, le regalé 700 pesos, se lo regalé y ella está consciente. Y le dije, yo te voy a dar 700 pesos, pero le regalé 500 y le quedé de ver 200. Kendra Patrón, le regalé dinero y está de testigo. Le dije, yo para que abría la boca, le dije, te voy a regalar 700. Y le regalé 500. Le regalé 500 a Kendra y le quedé de ver 200, pero se lo regalé. Escuchen bien, se lo regalé. Yo abrí mi bocota, te voy a dar 700 y le estoy dando 700. Le di 500 y ahora le debo 200 a Kendra. ¿Te imaginas? Si la gente, no, hombre, Jacob, ya con los 500 está bien, Jacob. ¿Para qué quiere más dinero la Kendra? Pues recuerden, ¿quién te va a regalar dinero así como yo le regalé a Kendra 700 pesos? Nadie te lo va a regalar. Pues si no es cierto, nadie te lo va a regalar, Jacob. Yo a Kendrita, como me ayuda bastante, le regalé 700 pesos, pero como no tenía los 700, le regalé 500 y quedaron pendientes 200. Para la gente que no conoce, si es cierto, Jacob. Sí, chequen bien. El dinero, chequen bien, eso pasa. La gente que me ayuda de repente, yo de repente, si veo que trabaja bien conmigo, yo a veces los premio con dinero. Recuerden bien, yo los premio. Eso es lo que pasó con Kendra. Ustedes vieron que Kendra me ayudó antier ahí en un en vivo y pues la premié. Dejen bien. Y eso es lo que está peleando ahorita Kendrita, que le debo 200 de eso. Vamos a seguir apuntando, chicos, vamos a apuntar. Recuerden que yo no he hecho mentiras. Tengo testigos que me amparen, que me avalan. Eso fue lo que pasó. No, pero no tiene nada que ver, Kendra. Si yo te doy dinero es porque te lo mereces, Kendra. Te mereces el dinero porque tú me estás apoyando desde hace 6 meses, Kendra. Lo correcto es que la gente se dé cuenta, sí, cierto. Y ahí le está dando, ¿por qué motivo? Porque Kendra me está apoyando. Kendra es una reportera que inició conmigo desde diciembre. Me está ayudando Kendra desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y se la rifa conmigo ayudándome, poniendo lo que es la mano de obra. Eso es lo bueno de Kendra, de que me ayuda. Recuerden, es la ventaja. ¿Se imagina que esa chavaloncita me ayude? Anda con la cubeta de mezcla, anda batiendo la mezcla conmigo. Yo la premio de esa manera. Porque niñas como esa son el futuro de México. Vamos a apuntar aquí. Dice, recuerden que tienen que compartir. A ver aquí. Dice Ángel, apúntame, pero no aparece el compartido. Vamos a checar.
para que sepas quién comparte, yo aquí me doy cuenta quién comparte. Chequen bien, chicos. ¿Quién está compartiendo? Dice Ángel, miren. No aparece el compartido. Chequen bien. Kendra ya compartió, ya la apunté, chequen bien. Ya estoy apuntando. Yo aquí me doy cuenta quién comparte, chequen bien, chicos. Dice Paloma, dame trabajo a bañilería, Jacob. Recuerden que yo trabajo por amor al arte. ¿Cómo Jacob le va a pagar a personas si trabaja por amor al arte? Paloma quiere que le dé trabajo, vamos a checar, vamos a apuntar. ¿Ya compartiste porras? ¿Para que te gane dinerito? Chequen. Yo de lo poquito que monetizo me gusta ayudar. Ya se apuntaba Betty Beltrán. Está apuntada Camacho. Está apuntada Dulce. Está apuntado Jesús Amay. Está apuntada Erika Valdés, Alan Lara, Kendra Martínez, Jascarol. Está apuntada aquí Jesús Guillermo Nolasco. Bueno, ahorita sigo apuntando. Voy a darle porque tengo aquí por mi refrigerador. Me está saliendo en 1300 pesos. Vamos a consultar aquí. Dice aquí, sé hacer mezcla. Hoy dice porra Paloma, sé hacer mezcla, pintar casas, sé armar castillos, sé armar las tarimas para hacer vaciado. Como ven, una mujer así me conviene. Está bien, sabe hacer de todo. Recuerden que ahorita ando súper ocupado, ando ocupadísimo, no me doy abasto, no pertenezco a un partido político, nadie me apoya, lo único que le digo a la gente es que me apoyen compartiendo. Recuerden que ando súper ocupado, chequen bien, tengo una pulidora, tengo que trabajar, no he trabajado ni nada, ando ocupado. Hay gente que me dice, Jacob, te espero, porque si ando ocupado, ¿cómo fregado voy a estar? Usted, ando ocupado, que estoy ocupado, y nada más estoy ocupado, ¿entiendan? Voy a ir por mi refrigerador ahorita, a Loma de San Juan, ando súper ocupado, ¿entiendan bien? Jacob está ocupado, y es fácil, y dice, ¿y Jacob nos vino que estoy ocupado? Dice, bueno, dice aquí, dejen el avanzo, y ahorita los apunto, chicos. Para que chequen ahorita lo que estoy haciendo. No estoy perdiendo tiempo. Estoy transmitiendo. No como otros grifos que de repente andan transmitiendo pura babosada. La verdad, quien le cae el saco. Porque hay personas grifas que realmente andan grifos y andan transmitiendo. Ando grifo. Pero no, hasta ahí. No discrimino. Recuerden que yo apoyo a cualquier persona. Vámonos a Loma de San Juan. Para ir por el refrigerador. Me están cobrando 1300 pesos por el refri. Vamos por el refrigerador. El refri me costó 1500 hace 2 años. Se me descompuso. Pero no has compartido, Ángeles. Tiene quien compartir. Compartan. Si comparte, tiene que aparecer el monito. No les aparece el monito, chicos. Si voy manejando y te los apunto. Pásale. Ahí está. Vamos a dejar pasar a ese. Al Calacas. Al famoso Calacas. Aquí es un y uno. Ya me toca a mí. Espérense, güey. Me toca a mí. Ya no se metan. Yo me toca a mí. ¡Suri Alberto! Fui a buscarte, Suri. No te vi, chinchero. ¿Dónde andaba, Suri Alberto? Suri Alberto, iba a abrazarte. Suri, ¿cómo está el famoso Suri? Suri, no sé. No te vi, Suri. ¿Dónde anda, Suri? Suri Alberto. Fui ahí a promocionar ahí al famoso truco. Que voten por el que ustedes quieran. Recuerden que uno es libre de votar. Pero recuerden, voten por quien tú quieras. Recuerden que esas elecciones, el voto es secreto. Y voten por quien tú quieras. Los candidatos más mejores ahí andan ahorita. Saludos a Suri Alberto. Dice Suri Alberto, estoy aquí en la plaza 112 en la cesta. ¿Poco sí? Bueno, deja por un refrigerador. Suri, ando un poco tenso la carrera. Me la pasé llorando aquí toda la mendiga tarde. Y ahorita ando por acá. Mira, Suri, ¿dónde ando? Saludos a Suri Alberto. Suri Alberto. Ahí está. Ya le eché porra a Suri Alberto. Dice, vente para acá. ¿Seguro? El refri que espere. Bueno, que espere, mendigo refri. Déjame lanzo para allá. Bueno, déjame, pero hay mucho tráfico ahorita, Suri, hay mucho tráfico. Yo veo que, dice, estás en la plaza, entonces, ¿es la que está enfrente del Hotel Jardín o Hotel Jardín? Enfrente, aquí hay música, amigo. Ahorita voy a checar, Suri, porque voy a ir por un refi que me arreglaron. Ya compartí, Jacob, anótame, y cuanto puedas, me das trabajo de viñelería. Ya dijiste, porra, mándame inbox a mi Facebook. Si no contesto al instante, que ando súper ocupado. Dice que va a estar hasta las 8, Suri. A ver, vamos a checar aquí. Chinchero, ya van a ser las 8, Suri. ¿Cómo le hago?
No, me voy a regresar porque me quedan 20 minutos. Déjame regreso a la Gabe porque sí quiero ver al famoso Suri Alberto. Chinchero, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo me voy la vuelta, Suri? Aquí en la cesta hay mucho tráfico. No me va a dejar pasar el trafical. Bueno, sí. Bueno, déjame voy para acá, chinchero, ¿cómo le hago? No, Suri, voy a ir a verte. Ahorita, no me importa el refi ahorita. Me interesa ir allá, chinchero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pip, pip, pip. Hola, Jacob. Saludos a... Hola, Jacob. Déjate a punto, chinchero. Voy a ir a ver a Suri Alberto ahorita, ahí en, por el Hotel Jardín. Suri, espérame, voy para allá. Reina, ma. Reina. Bueno, chinchero, apúrense en carros. Pip, 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 pip. Ay, allá hay mugre tráfico, bofo. Voy a ir, voy a irme por todas las cestas, Suri. Voy a ir allá a ver a Suri. Compartan, ahorita los voy a apuntar. Espérenme, por la avenida del niño, bájate. Sí, ya me voy para acá mejor. ¿Qué tiene que haber atrás? Muy bien por la cesta. Me importa que haya tráfico. Lo importante es ver aquí a Suri Alberto. Y tomaron la famosa foto con Suri Alberto. Y los voy a estar apuntando ahorita. El refi que espere. Me interesa más la felicidad de Suri Alberto para que se tome la foto con el Jayco HP. Ahí voy para allá, chinchero. Mendigos carros, ¿cómo se atraviesan? Aguas que me choquen, carro, no me tienen que andar chocando. Dice Reina M, soy tu fan. ¡Ah, fan! Bueno, ahorita vamos a ver a Suri Alberto en persona. Suri Alberto, ahí espérame, ahí voy para allá. ¿No tendrás una botellita de agua, Suri Alberto? ¿No estás regalando botellita de agua? Que tengo algo de sed, chinchero. Si no, me voy a aguantar la sed. Vamos a ver a Suri Alberto. Anda allá en la... Déjame meto por aquí. No hagan eso, chicos, más que llego a Chapé. Ya me metí por aquí. Ya me metí por acá. Ahora me voy por acá. Y así. ¡Ajaja! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! El jaque mate de llego a Chapé. Vamos a ver a Suri Alberto a la Plaza Carrín. Vamos para allá. Y una vez en caliente, para que vea a Suri Alberto, lo que hago por Suri Alberto, ver la felicidad de Suri Alberto de oreja a oreja. ¡Wow! Jacob me vino a ver, no puedo creerlo. Vamos a ver al Suri Alberto. Proyecto 2030. ¿Sí o no, Suri Alberto? Proyecto 2030. Sí, claro, Jacob, proyecto 2030 con Suri Alberto y el Jacob HP. Vámonos. 2030, si vi rápido, o sea, cuando menos piense ya va a ser 2030. Van a ver, se van a acordar el Jacob HP. Vamos con el Suri, Suri, Suri. Mira, Suri, ya voy para allá. Ay, 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 Suri. Suri siente ñañaras en el estómago. Ay, Jacob, ya voy a ver a Jacob. Jascarol Sánchez, tú todo reaccionas, ponte a hacer algo. Hey, ahorita los apunto. Ya voy a llegar con Suri Alberto que ya se va a ir. Voy a parar la camioneta en el Hotel Jardín, se me hace, en la plaza. Yo te andaba buscando por acá, Suri Alberto, te andaba buscando. Ahí estamos checando aquí. Vamos con el Suri Alberto, ya mero llegamos con Suri Alberto. A la máquina sonidazo. A mí también. Ven a verme, Jacob, hasta Oaxaca. Voy a ir a Oaxaca. A ver. ¿Segura que quiero que te vaya a ver en Oaxaca? Soy capaz de irme para Oaxaca. Ya me fui a Monterrey. Ya me fui a Querétaro. Ya me fui también a México DF. A visitar gente de México DF. Jacob, ¿cómo vas a venir? Y fui a verlo. Fui hasta México. La gente les cosa que fui a México DF. Igual que tu porra, Paloma. Cheque bien. Cheque bien, que aquí en apunto, quien apunto de felicidad, quien apunto para que te ganes el dinero de la abundancia, a quien no le encanta el dinero. Viste, la gente, a mí me encanta el billete, a qué persona no le encanta el billete, que no le encanta el billete, no la apunto, a mí me encanta el billete, Jacob. ¿A quién le encanta el billete? ¿Dónde el billete? Las personas que no le encantan el billete no la vamos a apuntar. Personas. ¿A quién le gusta el billete? ¿Quién le gusta el billete? ¿Quién le encanta el billete? ¿Quién le encanta el billete? Persona que le encanta el billete, los voy a apuntar. Anótame, Jico, a ver. Espérame, se puso verde, se puso verde. Mira, te apunto, porras, Paloma.
Las personas que no les gusta el billete, lógicamente, no me apunta, a mí no me importa el billete, bueno, si no le importa el billete, pues, ni modo. Trabajen por amor al arte como Jacob HP. Ya vamos allá con su Alberto, ahorita lo voy a apuntar, chicos, ahorita lo voy a apuntar. ¡Chinchero! ¡Ay, ay, ay! ¡No se paren aquí, mendigos carros! ¿Voy a la carrera? ¡Ay, ay, ay! Déjalo, rebaso el güey. Esta Roger Nissan va despacio. Ya voy a llegar a ver al Suri Alberto. Ahorita lo voy a apuntar en la plaza, en la plaza de jardín. Ya mero llegas. Písale, písale. Fierro pariente. Rum, rum, rum. Acabo que Jacob tiene la famosa bachita. Vamos. Jacob con la famosa bachita. ¿Quién sabe que sea la famosa bacha? Pero una bacha es una bacha. Como cuando hacen la famosa mezcla. Si hacen mezcla, ocupen la famosa bacha. Se llama bacha. Ahí ya está, el Suri Alberto, me imagino. Déjenme paro por acá atrás para caerle sorpresa. Espero no me mire. Vamos a parar por acá, le vamos a caer por atrás. Por atrás le voy a caer, ni se va a dar cuenta que le voy a caer por atrás. Vamos ahí con el famoso Suri. Mueve la vuelta por acá. Me voy a parar por acá, chinchero, me voy a parar. Déjenme paro aquí mejor. Me voy a parar aquí. Y vamos con el famoso Suri. Y te lo voy a apuntar. Me estoy parando aquí. Vamos a apagar aquí el EAC. Bueno, voy a apuntar, chicos. Vamos a saludar a Suri Alberto. Me llevo la libreta para apuntar. Nada, dinero. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere dinero gratis? Solamente comparte, chincharrón, está la pluma. ¿A quién no le encantan los billetes? A mí me encanta. A mí se me hace rico los billetes. A ver. ¿Alguien dijo que faltaba apuntarse? ¿Quién era? Ponte celular. ¿Quién faltaba apuntarse, chico? ¿Quién faltaba apuntar? Así, tú. A ver. Porras, paloma. Porras, paloma. Ya apunté a porras, paloma. Porras, paloma, ya está apuntada. Espérenme, déjenme acomodo. Guardo la famosa cartera. Voy a ir a ver a Suri Alberto ahorita. Vamos a verlo aquí para tomarnos una foto con otro celular. Vamos a verlo. Chequen bien, eso no es un juego, eso es algo serio, chicos. A ver. Ahí está. Ahí está. Chinchero. Espérenme. No vean, escúchame el perfume. Chinchero. Bueno, voy a apuntar ahorita, ¿a qué le apunto? ¿Ya te bajaste ese perfume, chinchero? Sí, ya me bajé el perfume. A ver, vamos a checar aquí la transmisión. Ya voy a bajarme a saludar a Suri Alberto, yo que ya se va a ir, le faltan 10 minutos y se va. A ver. Ya te bajaste ese perfume, dice, ya apunté saludos a Braulio López. Ahorita los apunto, chicos, a ver. Vámonos, ahorita los apunto, chicos. No se me desesperen. Ahí vamos para allá. Saludos a Porras. Ese perfume huele bien bonito, Jacob, ¿sí? Huele bonito como el Jacob HP. Déjenle, corro, no me van a aplastar. Aquí estoy checando los mensajes. Saludos a Jascarol, saludos a Porras, Paloma. Ahí vamos. Caminando. ¿Dónde está el Suri? Suri, repórtate en la oficina. Suri. Córrete, Lin. ¿Dónde está Suri?
No encuentro a Suri. Hay mariachi aquí, se paran los famosos mariachi. No veo a Suri. Saludos a los que están conectados por este medio. No veo a Suri, chinchero. A ver. Hola. No veo a Suri. ¿Dónde está Suri? Suri. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Mira nomás. Plaza 108. Ya estoy aquí. ¿Dónde está Suri? Está este grupo. Mira, me está bailando, a ver. ¿A quién vemos? A ver. ¿Dónde está Suri? ¿A ver Suri? No veo a Suri, no veo a Suri, no veo a Suri, chincharo. A ver, alguien que me reporta Suri, Suri Alberto. A ver, vamos a checar aquí. Suri, ¿dónde andas? No lo veo, no lo veo, no lo veo, chingero. ¿No han visto a Suri Alberto? Suri. A Suri Alberto, ¿no anda por aquí? Digo que nada por aquí. ¿Qué después lo mejor verdad? Suri, ¿qué onda? Repórtate, aquí ando, aquí ando. No lo veo, chinchero. Suri, chinchero, no te veo, ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Vine hasta por acá y no te vi. A lo mejor ya te fuiste, chinchero. Estoy en la plaza. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Suri? ¿Dónde anda? No anda Suri, no anda. Voy a poner para la parte de enfrente. Ahorita lo voy a apuntar, ahorita lo voy a apuntar para que se gane. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Mira lo que te traje. ¿Cómo estás? Saludos a todos tus fans, amigo. Yo soy fan destacado, te mando estrellas, todo. Necesito ahí un premio especial. Un premio. Ahorita vamos para allá para que vayan a grabar. Vamos. Amiga, te mandé saludos al Feo de los Santos. Saludos al Feo de los Santos. Mucho tráfico, ¿verdad? Vamos a terminar aquí. Para que no se vayan.
Me gusta ayudar a la gente. Fue como que veo a un puente que está en la calle, no voy y lo reparo con lo que monetizo. Y dice, ¿cómo le hace Jacob? Dice, pues, así va a ser. Sí, ¿estamos así? Sí, amigo. Chinchero. Ya me casé, ya me agité, ahorita voy por un refrigerador. Me dijeron a... Aguas, ya se llamaba en Aguas. ¿A Pusti dónde? ¿A poco hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Así? ¿Ah, vamos a checar, dice que hay agua. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde, amigo? Dice que en el bote. No sé. Ahí déjale, a ver. ¿En dónde dices que hay agua? ¿Dónde? ¿En la hielera? Sí, ¿a poco hay agua aquí en la de esta? ¿Sí me dan un agua? Saludos a la banda que está tocando aquí. Compartan para que se ganen dinero. Ahorita voy, el sábado voy a rifar dinero, gratis, dinero muy gratis. El gratis aplica para toda la República Mexicana y el mundo. Si quieres ganarte 100, 200, 500 pesos, se puede ganar mucho dinero. Déjenme la botella. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chincharon! Ya nos vamos a tomar la famosa foto. Ya se acabó, ¿verdad? Ya. A las 8 finalizó aquí, llegué a tiempo. Lo voy a subir acá a Kawaii, TikTok, a todos mis programas de YouTube. Ya las morritas. Ahí van aquí. A ver, chicos, alguien me manda un mensaje. Dejen, mando saludos del otro celular. Hola, Nicole Parra, voy a estar apuntando para que se gane dinero. Deja checar otro celular, lo de las transmisiones. A ver. Vamos a... Con el otro celular voy a tomar fotos, espérenme. Ya sé, bueno, amigo. Me gusta ver tu... Sí, voy a checar, ya está Suri. Voy a tomarme la foto con Suri con el otro celular, chinchero, ¿ver? Ay, amigo, sí, claro. Sí. ¿Cómo le hago? ¿Así? Así. Nos vemos muy bien, mira. Y esto sí. Ahí se ven, una, dos. Ahí está, amigo, está muy padre. Oye, sé que te veo, ya amigo, súper bien. Llegaste a tiempo, yo te alcancé, se me apagó mi teléfono. Ajá. Y te alcancé a decir que estaba aquí. Y Alan me dijo, oye, ¿qué te anda buscando Jacob y todo eso? Yo te había visto, pero creo que te había visto allá, en una foto que subiste. Ah, bueno, esa también ya, pero me pasé para acá, para esa área. Bueno, amigo, pues vamos a cruzarnos. Bueno, yo me voy a tener que hacer, sí. Ya se terminó todo. Ah, bueno, deja, dame mi botellita, chinchero. Espérame, vamos. Sí, agarra una. Llegué a tiempo, compartan el video, lo voy a apuntar dos veces a lo que compartieron este video, dos veces para que se ganen dinero. Ahorita me recuerdan para apuntarlos. Hasta luego. Te llenamos. Cruzamos, amigos, para que nos vayamos. Ahorita voy a Lomas de San Juan por un refrigerador que estoy regando. Ah, era para allá, ¿para dónde ibas? Si te desvié. Sí, no más, amigo. Lo que hago por amor al arte. Let's go. Todo el día he andado en la calle. ¿En serio? De la una que me levanté, pues viste que reporté ahí el puente donde atropellaron a la muchachona. Ah, la mañana estuve muy triste. Sí, estuve un poco triste. Porque... Yo andaba ahí. Yo pensé que... Mi mamá dijo, no vayas, que no es que más, yo voy ahí. ¿Te imaginas, mamá? Mi mamá, le dije a mi mamá, yo voy para reportar más que nada, para que la gente me deje con precaución. Y a ver si se les perdió. Sí. Si no arreglan el puente, yo a lo mejor lo voy a poner en mi bolsa. Creo que me gasto como un millón, más o menos. Yo le digo a la gente, nada más apóyenme compartiendo y voy a arreglar ese puente, van a ver que lo voy a hacer con ellos. Vamos a checar que no nos vayan a atropellar a ti. Hay mucho tráfico aquí, mucho tráfico. Dejé mi camioneta para allá atrás. Todo el día andaba. Yo también, allá estoy tranquilado. Sí, vamos. ¿Cuándo se acaba todo eso? ¿Se acaba ya, amigo, 4 horas? Hoy es el último día. Último día. Los invitamos a todos los fans de Jacob, HP, que nos apoyen. Ajá. Votando este 5 de junio, este domingo ya que viene, por eso verás así. Ajá. El truco. Como tú mencionaste, vi tu video que decías que pues obviamente la gente es libre de... Sí, libre votar. De votar por el que tú quieras y todo eso. Entonces los invitamos, ¿verdad? También por las mejores propuestas y todo. Entonces, okay, confíen en la propuesta, si se lo olvida, pero nomás recuerden, a lo mejor es cuestión de que recuerden como yo. Se movía, Jacob, ¿qué iba a hacer eso, chinchero? Como el día que reparé el puente allá de Los Ángeles. Sí, Jacob, claro. Sí, chinchero, tengo que arreglarlo. Tienen que arreglar el puente, que no lo puedo arreglar, que ahí vale un millón. Y que ahí tengo que ahorrar por unos 5 años para ahorrar un milloncito y arreglar el puente. Oye, ¿sabes qué? ¿Sí, dónde te quedaste, amigo? Yo ya tengo mi camioneta. Ah, ok. Bueno, no, es que ¿sabes qué? Tengo que esperar a mi amigo entonces. Ajá. Bueno, pues ahí te dejo entonces. Lo bueno que deja que tomo la famosa captura de pantalla con ese celular. A ver, una, dos. Oh my god, a ver, qué mágico. A ver, otra vez. Una, dos, otra vez. Celular, mágico. Una, dos, tres. Chinchero, perdón.
Wow, súper bien, amigo. Bueno, cuídate mucho. Ya, voy. Manejas con cuidado, ¿eh? Sí, te voy a Paloma de San Juan. Bye, bye. Nos vemos, adiós. Bye, bye. Uy, 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 uy. Ahí está, ya me voy. Ahorita los voy a apuntar a los que estuvieron compartiendo. Ando aquí, saludando a los futuros candidatos con la banda. Voy a salir bailando en la banda. Lo voy a subir a TikTok y en mi canal de YouTuber. Voy a cortar ese pedacito, salió con ganas. Ahí la máquina. Ando cansado, está los apunto. Ahorita los apunto, ahorita los apunto. Aquí ando en la camioneta. A ver. Espérenme. En estas elecciones votaré por ti, Jacob. Pónganle. Porque ahí te da opciones. Que votes por tal, por tal, por ahí. Abajo dice otro. En otros pone Jacob HP. Y la gente, wow, ¿quién es Jacob HP? He recibido varios votos, no lo conocemos. Y así para que el gobierno me vaya conociendo quién es Jacob HP. Hay varios de gobierno que ya me conocen y son fans míos destacados que me siguen en todos mis programas. Y dice, wow, Jacob, yo soy político, soy presidente. Y eres mi fan, Jacob, eres mi fan. Porque dices las cosas bien bonitas y me gusta lo que haces. Bueno, voy a apuntar a los que compartieron. ¿Quién compartió? Para que se ganen dinero. La gente que no conoce aún el dinero, a lo mejor nunca han conocido el dinero, o es tu oportunidad de triunfear. Te puedes ganar 50 pesos para un chesco. Te puedes ganar 100 pesos para una tapa de huevos y una coca. Te puedes ganar uno de 500. Uno de 20 pesos de perrilla con eso. O te puedes ganar esto. Chinchero, creo que me falta un billete. Chinchero, me falta un billete, chicos. Algo anda mal aquí, algo anda mal aquí. Ya me falta un billete, chinchero. Eran tres billetes de 500, ¿verdad? Chinchero, me falta un billete de 500. Regresen la transmisión y chequen si era 3 billetes 500. Me hace falta un billete 500. Se me cayó, ¿qué onda? Se me cayó uno de 500. Hombre, no, chinchero. Espérenme. ¿Cuántos billetes de 500 eran, chicos? Nada, acá está. A ver. Ya lo encontré, mira. Uno. Dos, ya, ahí está, Ana. Estaba aquí. Tres. Tres de 500. Chequen bien. Voy a rifar dinero el sábado. Estén listos. Ya mañana es jueves. Te puedes ganar de cuenta. El mínimo es de 100 pesos el mínimo. Normal son 150. Y lo que es premio máximo se puede hacer 250 pesos. 200 o 250 o hasta 500. Ya depende si me agarran de buenas. No más que compartir. Sí, son tres cheques. Ya lo encontré. Estaba tirado. Mira. Uno. Dos. Tres. Y el de 20 pesos. El de 100 pesos. Y el de 50 pesos. Ahí está. Vamos a apuntar. Ya para ir por mi frigobar. A ver. Ya te envié mensaje, Jacob, para que ahorita que termine la transmisión lo leas. Y ahorita voy a checar porras. Porras para. Chequen bien. Si alguien falta de compartir, avísame para apuntarte. Porque voy a manejar ahorita. Voy a manejar. ¿Quién falta apuntarse? ¿Quién falta apuntar? Tenemos a Betty Beltrán, Natalie, tenemos a Camacho, tenemos a Dulce, tenemos a Mayra, tenemos a Jesús, Samay. Falta magia, vamos a apuntar a magia, a ver magia. Chincher, espérame, me está estorbando eso ahí. Magia. A ver. Dejen checo el otro celular. Espérame, si quito lo de apuntar, dejen checo el otro celular porque aquí se me están pasando todo lo de la transmisión. A ver. ¡Nombre! ¿Y ese qué es, Zula?
¿Qué pasó, espérame? ¿Qué pasó con ese celular? Ahorita los apunto, espérame. Algo anda mal aquí, a ver. Acá está. Algo anda mal aquí, a ver. Chinche. Acá está. Algo anda mal aquí, a ver. Falta apuntar a Gutiérrez Lalo. Gutiérrez Lalo. Lalo, ya apunté. Falta apuntar a Reina Ma. Si yo gano, me lo traes hasta Oaxaca. Si tú ganas, te lo llevo el día último de este mes a Oaxaca. Voy para Oaxaca. Te llevo esto para Oaxaca. Me llevo esto para gastar en Oaxaca y para rentar mi hotel. Porque lógicamente voy a quedarme en un hotel. Ya sería mucho. Mira, Jacob, te puedes quedar en mi casa, no hay ningún problema, Jacob. Ahí te quedas aunque sea en el patio. Ya así me ahorro el hotel. Y ya así, ya me voy a disfrutar viajes allá en Oaxaca. Dice que está bonito Oaxaca. Gutiérrez Lauro, ya te apunté. Allá en Oaxaca. Dice que está bonito Oaxaca. Porras, ahorita vuelvo, Jacob. Voy a hacer de comer. O si has de comer a tus hijos y a tus nietos. Espero que Porra le haga de comer a sus hijitos, a sus nietos. Si tienes nietos, bisnietos. Creo que es alguien de la tercera edad, ¿o no, Porra? ¿Estás apuntando? Sí, estoy apuntando. ¿Qué te dijeron lo de la universidad? Ah, lo de la universidad me dijeron que... Chequen bien. En la universidad fui... Me dijo la licenciada, mi asesora... De que me mandó el examen, pero en mi correo lo rebotó y lo volvió a rebotar. Me dice la licenciada, ¿sabes qué, Jacob? Mándame tu correo a mí. Le mandé correo yo a ella, pero como no tengo datos para mandar correo, me lo rebotó. Dije, cuando llegue a la casa, a mi departamento, voy a mandar el correo con wifi. Y ya si se lo mando, ya mañana ella me va a mandar los exámenes para pasar los exámenes. Y aquí se jaja, no, yo acabo de cumplir 15. ¿15? ¿De aquí en el 2018 cuántos años vas a tener? Ah, no, de aquí en el 2030, a ver. ¿Tienes 15? ¿De aquí en el 2030 vas a tener? ¿Faltan 8 años? ¿Vas a tener 23 años de aquí en el 2030? ¿En el 2030 vas a tener? ¿Vas a tener 23 años? ¿No te gustaría ser la primera dama? ¡Sí, por sí! ¡Quiero ser la primera dama! Bueno, pues entonces échale ganas, estudia la universidad y acaba la universidad. Si quieres ser la primera, llama a Jacob Chapé. Tienes que terminar la universidad. Acaba la prepa, estudia la universidad, estudia abogada, estudia ciencias políticas. Y ya sabes, ahí vas a tener el lugar apartado a cuando entre para allá. Vamos a ir apuntando. A ver. Vamos a ir apuntando. Aquí falta aquí Alegón. Alegón. Ya está Alegón. Ya apunté a Alegón. ¿A quién más apunta? A ver. Gutiérrez Lalo. Gutiérrez ya compartió. Ya apunté a Gutiérrez Lalo. O es que lo que pasa, Porras, vamos a explicar a Porras, Paloma. Yo quiero entrar a ser presidente de Matamoros, pero hasta 2030. Me estoy dando a reconocer en toda la República Mexicana, ganándome a la gente. Quiero entrar como presidente de Matamoros, pero hasta el 2030. Primero me tengo que ganar a toda la gente de la República y el mundo con hechos, no con palabras. Yo te prometo aquello, y pura fregadera no te cumple nada. Yo ando regalando manos de obra en construcción, ayudando a la gente de muchas maneras. Si checas todos mis en vivos, todo trata de ayudar y todo eso. Vamos a seguir apuntando a lo que quieran que lo apunte. A ver. Vamos a checar aquí. A ver, vamos a apuntar a Excel. Excel, ¿quieres que te apunte? Excel Cepeda Hernández. No aparece compartido Excel. Reina Vázquez ya compartió. Vamos a apuntar a Reina Vázquez. Ahí me aparece. A lo que comparten, aquí me aparece. Reina Vázquez me aparece que ya compartió, chequen bien. Reina Vázquez aparece que ya compartió. A ver. Reina.
Reina Vázquez, ¿sabes Vázquez? Reina. Reina Vázquez. Ya apunté a Reina Vázquez. Reina Vázquez, ¿sabes Vázquez? ¿Ya estás apuntado, Reina Vázquez? La rifa Gutiérrez es el sábado a las 8. Sábado a las 8 de la rifa. No, para que se ganen dinero, dinero. ¿Estás apuntado, Reina Vázquez? La rifa Gutiérrez es el sábado a las 8. Sábado a las 8 de la rifa. No, para que se ganen dinero, dinero. A ver, Nicole Parra, vamos a apuntarla. Nicole Parra. Nicole. Parra, ya apunté a Nicole Parra. Sí, el sábado, por sábado, sábado a las 8 o 9 más tardar voy a rifar dinero. Yo no me gano nada. Sí, vas a ver. Hay gente, mira, hay gente que ya los he apuntado hasta 10, 15 veces. Hay gente que ya ha ganado 3 veces seguidas. A ver. Jesús Amay es de México DF. Él está apuntado 30 veces. Siempre comparte, comparte, comparte. La primera vez hace un mes ganó. No, hace 2 meses ganó Jesús Amay. Hace un mes ganó Jesús Amay. Y la semana antepasada ganó Jesús Amay. Porque él comparte cada en vivo, cada foto, cada video comparte. Y ganó. Y la gente, no les dije por qué fregado no lo voy a decir. Si él ganó, honestamente. Él comparte, comparte y yo lo apunto, lógicamente. Judy Guerrero. Judy Guerrero. Ya apunta a Judy Guerrero. Ya estás apuntado a Judy Guerrero. Guerrero. Ya apunta a Judy Guerrero. Dice, por regalarme 1500, yo tengo mucha ropa. Si quieres ropa, ves a la cara. Tengo mucha ropa que me han regalado. Si necesitas realmente ropa, te regalo ropa de toda la que me han dado. Tengo de todo un poco. Tengo ropa. Recuerden que yo voy a regalar ropa el sábado en Invasiones. Si me quieres ayudar, puedes acompañarme el sábado regalando ropa en Invasiones. Voy a regalar ropa y voy a regalar despensa. El sábado, como a la 1 o 2 de la tarde, voy a ir a regalar ropa. Si me quieres ayudar, no sé si ir al Mezquital, a la Capiña, a regalar ropa. Ahí tú puedes elegir ropa y igual te puedes quedar con ropa si tú quieres realmente ropa. Deo se va a tratar el sábado regalando ropa y despensa en la capilla. Porque ahí creo que pasó lo del huracán, se volaron bastantes techos en la capilla. Bueno, voy a guardar el dinero y voy a darle para ir por mi refrigerador. Saludos a Cristi, ya compartió Cristi. Arteaga. Ya apunta a Cristi Arteaga. Dice, acá donde iba mucha gente que necesita ropa y despensa. Entonces, ¿por dónde es? ¿Es Invasiones o qué es? Dime para saber. Bueno, vamos a apuntar a quién, a ver. Saludos a. Allá compartió, a ver. Osiris. Saludos a. Que Z. Yo también compartí, pero no aparece, mira. Me dice Nora, ya compartí, pero no me aparece aquí el monito, todavía no me aparece. Ahorita se va a refrescar. Me dice Nora, ya compartí, pero no me aparece aquí el monito. Dice que allá en Invasión de la Minjamín Gaona. ¿Dónde mero? Es la Invasión de la Minjamín Gaona. ¿Alguien como ubica la Invasión de la Minjamín Gaona? Ese es el fondo donde antes estaba el basurero, ¿no? ¿Alguien como ubica? Aquí ya compartió Roberto Hernández. Ya apunté a Roberto Hernández, ya quedó apuntado. Sí, acá por la Avenida del Niño. Entonces esta Invasión está donde está el basurero, te metes por el Oxy para allá atrás. Sí, más o menos ya sé dónde es. ¿A quién más apunto? Yo estoy muy salada, jaja. Ya quisiera yo money para el título también. ¿Qué estás estudiando tú, Cepeda? ¿Qué estás estudiando? Erika Valdés Torres. Erika Valdés Torres ya ha ganado dinero, Chequen, aquí aparece el monito. El monito que ya compartió, ahí aparecen los famosos monitos. ¿A poco estudias psicología? No me digas que estudias en la UAD. Yo estudié en la UAD de enfermería, estudié en la UAD que está en la colonia Alianza Enfermería. Ahí estuve yo.
papá de enfermería, estudié en la UAT que está en la colonia Alianza y Fernández. Dice Gutiérrez, deberías regalar gorras, así te darás a conocer más. Dice Gutiérrez, deberías regalar. Jesús Guillermo Nolasco ya compartió, a ver. Ya apunta Nolasco, nombre en la UDA. Ya compartió Jascarol Sánchez. Ándale por el Oxxo. Cuando puedas me envías mensaje y te digo para que vengas a apoyar acá. ¿Quieres el sábado? Pero allá hay señal o no hay señal. Porque a veces se va la transmisión en ciertos sectores. Pueden ir a repartir las cosas. Pregunta dónde está el campo de la Santa María. Vamos a checar dónde está el campo de la Santa María. Juan Carlos. A ver. Juan. Carlos. Giro ya compartió. Ya apunté a Gigo. No Giro. Chuy Aguirre. Ya apunté a Gigo. Aguirre Chuy. A ver. A. Aguirre. Aguirre Chuy. Ya apunté a Aguirre Chuy. Terminando voy para Liga en Derecho. Ya apunté a Aguirre Chuy. ¿A poco va a ser Liga en Derecho? A mí me falta un año para acabar Liga en Derecho. Ya entro en septiembre, perdí un año, chinchero. Perdí un año en la universidad, pero no me arrepiento porque ando viendo a la gente. Y en septiembre entro y acabo el próximo año licenciado en Derecho. Me recibo el licenciado en Derecho el próximo año y voy a invitar a todos a una gran pachanga en la playa y a ver qué se va a hacer. Y voy a estudiar dos carreras. Voy a entrar a estudiar la carrera de Ciencias Políticas en la mañana. Se llama Ciencias Políticas y Gestión Públicas en la mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde. Y en la tarde voy a estudiar otra carrera que se llama licenciado en Derecho de 5:30 de la noche a 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. ¿Te imaginas? Estudiar en la mañana de 8:30 a una carrera de 8:30 a 2:30 de la tarde y de ahí llegar a mi casa, hacer tareas en mi oficina y de ahí irme a la otra carrera de 5:30 a 9:30. Va a ser algo pesado, estresante, pero sí se puede, sí se puede. Estudiar dos carreras a la vez. Juan Carlos, te apunté. Lourdes Pérez dice que compartió. Lourdes Pérez. Ya está Lourdes Pérez. Si Dios quiere, no entré a derecho porque no abrieron grupo de eso. Pero primeramente, cuando termine la haré. Si es bueno, tiene varias carreras. Ya te apunté. Saludos desde Ciudad Amante, dice Juan Carlos. Beto, saludos al Bracker, saludos al Bracker. Déjenme acomodo. Ahorita te apunto, Jascarro, espérenme. Dejen ya, guardo el dinero porque si no, aquí se va a volar o alguna cosa. A ver, me recuerda. Son 1,000. Dejen ya, guardo el dinero porque si no, aquí se va a volar. 1,500. Me recuerda. Es uno de 100 y así. Bueno, vamos a guardarlo. Vamos a manejar. Vamos a Paloma de San Juan ahorita, Paloma de San Juan. Dice, bueno, apúntame ahora a ver si gano. Vamos a apuntarla a ver si gana. A ver. Dice, bueno, apúntame ahora a ver si gano. Vamos a apuntarla a ver si gana. A ver, vamos a apuntarla. En nombre de Dios, vamos a hacer que a lo mejor gane ella. A ver, dice aquí. Es cuestión de suerte, ¿eh? Es cuestión de suerte. En nombre de Dios, vamos a hacer que a lo mejor gane. Dice, bueno, apúntame. Itzel. Es cuestión de suerte, ¿eh? Es cuestión de suerte. Recuerden que yo hago los en vivos al instante. Itzel. Cepeda, ya apuntas Ixel Cepeda Hernández. Ya apuntas Ixel Cepeda Hernández. Ya estás, te recomiendo que estudies una. Yo ya estoy acostumbrado a estudiar dos. Ya estaba estudiando dos. En la mañana estaba estudiando abogado y en la tarde estaba estudiando contaduría pública. Tengo dos certificados de prepa. Duré 2 años. Tengo la carrera de licenciado en 2 años. Tengo contaduría pública 2 años y me interesa terminar mi escuela de licenciado en Derecho y terminar la otra carrera de Ciencias Políticas. Yo ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado a estudiar dos carreras, ya me acostumbré. Ay, no se vale, acá, ¿por qué no lo hiciste cuando gané? A ver, hagan changuitos para que gane. Hagan los famosos changuitos. Cuando entra Jacob, yo entro en septiembre, espero y te mire en una foto. Yo en la Universidad Nuevo Santander entro en la tarde, estoy en la tarde, me cambiaron para la tarde, sexto cuatrimestre me cambian para la tarde porque también tienes que hacer práctica. Vamos a apuntar a Julio. Voy a estar en la Nuevo Santander
En la tarde y en la mañana voy a estar en la Universidad Tamaulipeca. Si quieres entrar a la Universidad Tamaulipeca, está la que está aquí en la, al lado de Parque de la Cesta. Ahí está la Universidad Tamaulipeca para que estudies la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Julio César Ortiz, vamos a apuntarlo. Julio César Ortiz, ya apunté a Julio César Ortiz. Saludos a Rocío López, vamos a apuntarla. Rocío, a ver, Rocío. Rocío López, ya apunté a Rocío López. Cascarón, nos vemos, Jacob. Ok, nenita, apúntame, dice nenita. Nomás es una vez que apunté, sí, una vez apunta. Si hago de transmisión yo y comparte, te apunto. Si a lo mejor subo un video, compartes, te apunto. Cada transmisión vale. Si a lo mejor en todo este día transmití 10 veces, estás apuntada 10 veces. Si mañana, otras 10 veces. Si en la semana, todo día transmito 10 veces, 10 veces, 10 veces, estás apuntada 10 veces todos los días. Si a lo mejor tardo a lo mejor unos 7 días en ganar dinero, va a estar apuntado 70 veces. Puedes compartir todo lo que publico en todas mis páginas. Si en mi página, en la otra, Diego Chapé Noticias, uno comparte, está a punto. En otra comparte, está a punto. Todo es diferente y puede ser apuntado hasta 70 veces para que gane más fácil dinero. Sofía Castro, compartido, dice Sofía Castro, ¿ven? Sofía Castro. Sofía Castro, ya apunté a Sofía Castro. Ya se me llenó el cuaderno, ya se me llenó, ya está lleno. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a apuntar a... Ya te apunté, Castro. Beto Beltrán. A ver, Beto Beltrán. Vamos a apuntar a... Ya te apunté, Castro. Beto Beltrán. Ya apunté a Beto Beltrán. Beto Beltrán, ya estás apuntado. Heidi. Beltrán. Ya apunté a Beto Beltrán. Y... Heidi. Heidi. A, G, B. Ya está. Rocío, te compartieron en noticias de todo un poco también. ¿Así? ¿Te compartieron en noticias de todo un poco? Ah, no, no es noticia. Se llama Ventas Sale con Todo. Es mi grupo. Recuerden que tengo dos grupos. Rentas Exclusivas Matamoros, Jacob HP, Renta de Cuartos. Ese es mi grupo. Tengo 23 mil personas, 22 mil personas que le dan like a ese grupo. Tengo el otro grupo de Venta de Todo un Poco, Jacob HP. Si alguien le inscripciones a prepa, Universidad del Atlántico, yo los inscribo con el 50% de descuento, dice Excel. Apúntame. Norma Lugo, compartido. A ver, Nora Lugo. Nora Lugo. Ya está, Nora Lugo. HP, anótame, dice más y que. Masiken GST, ya te apunté. Masiken ST, Lourdes, te vi, pero me dio vergüenza llegar donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Ah, fue aquí? ¿O qué onda? Nenita, apúntame. Nenita Hernández, a ver. Nenita de Hernández, ya apunté a Nenita Hernández, ya estás apuntada. Erika, ya te apunté, Erika. Maciel, yo ya compartí, ya te apunté. Vamos a mostrar a quién he apuntado para que vean que yo no hago la famosa trampa. Eso no va conmigo, eso no es de Dios ser la trampa. Ya apunté también a Masiken GT, Nenita Hernández, Heidi y así. Chequen bien. ¿Quién está? Esta es la lista de ahorita. No hagan trampa, chicos, no hagan trampa. Si ya los apunté, no digan, falto yo. Ah, ¿en dónde fue el accidente? Ya se han apuntado mucha gente. Van a competir con varios que se han apuntado una vez, dos veces. Si tú se has apuntado 70 veces, es más fácil que tú ganes. Bueno,
dejen, le doy a la camioneta y ahorita como quiera los apunto. Ahorita que el semáforo se ponga rojo, los voy a estar apuntando a los que faltan. Dejen, prendo la camioneta para ir por mi frigobar. Dejen, lo conecto para que no se me descargue el celular. Que tengo 18% de pila, chinchero, qué feo caso. Vámonos a Loma de San Juan. ¿Quién es Loma de San Juan? ¿Quién anda en Loma de San Juan, chicos? Repórtense lo de Loma de San Juan. ¿Quién anda en Loma de San Juan? Vámonos, dice. ¿Por qué no viene por la Camino Real? Oh, porque yo tengo mi refrigerador acá. Tengo mi refrigerador regando, que ya me regaron, como vieron el título. Voy por mi refi, voy por mi refrigeradorcito. Y te voy a notar a Juan Rojas. A ver, Juan Rojas, junta la pluma. A ver, Juan Rojas, déjate a punto. Me voy para aquí. No debo hacerlo, pero yo lo hice, porque tengo la bacha. A ver, Juan Rojas. Juan Rojas. Ya te apunté, Juan Rojas. Juan Rojas, estás apuntado. Pero me paré en la calle. Hay carros atrás y me paré. Y lo bueno que no me pitaron. Porque, vaya y cochepé ahí. Es la ventaja que la gente reconozca al Jayco HP por su labor de ayudar. Ahorita no hagan que apunta a nadie, chicos, porque voy manejando. Ya no quiero otra vez pararme medio de la calle apuntando a la gente. Ya te apunté, Juan Rojas, ya te apunté. Como viste, ya te apunté. Vamos para Loma de San Juan. Loma de San Juan, Loma de San Juan. A ver, ¿cómo le hago, chinchero? Espérame. Es que no puedo leer los comentarios, chicos. Déjenme paro aquí, porque no puedo leer los comentarios, porque la verdad, voy manejando y tengo el otro celular acá, a ver. Con ese celular voy a checar los comentarios, a ver. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo le hago, chinchero? Espérame. Compartido. Gutiérrez Lalo. A ver. Bueno, voy a ir así. Chinchero. Vámonos. Búscate un asistente, Jacob. Sí, en lo que voy a hacer, un asistente de confianza que no me defraude, que de repente le sea mi red social y que de repente me la bloquee. Ya valió, vale, Madrid, porque a Jacob le bloquearon su página. Recuerden que buscar un buen asistente de confianza es muy difícil. Recuerden que manejo más de 18 redes sociales yo solo y acreditadas con miles y miles y miles y miles de personas. No es fácil manejar a miles y miles y después a millones, después manejar todo un país, después manejar toda una ciudad, todo un estado, todo un país, todo el mundo, es muy difícil. Recuerden que me siguen gente de todo el mundo, no nomás de aquí. Trabajo de planta por tu lado. No entendí lo que me dijiste, Excel. Dice trabajo de planta o por tu lado. ¿Qué trabajo de planta? No entendí. Dejen, llego a la calle principal. En esta calle principal hay un tope. Aquí era periférico. Dejen bajo el aire porque me estoy enfermando. Chinchero. Dice trabajo de planta o por tu lado. Yo recuerden que trabajo por amor al arte. Me dicen, ¿qué te dije, Jacob? Yo trabajo por amor al arte. Nadie me paga, trabajo por el famoso amor al arte. El trabajo más difícil de Jacob HP y de la gente es trabajar por amor al arte. Es muy raro que la gente trabaje por amor al arte toda su vida. Trabaja de planta en alguna empresa o local, etcétera, por lado de negocio propio. A ver, vamos a checar aquí. Recuerden que si yo me recibo de abogado, voy a poner mi oficina y voy a trabajar por amor al arte. Si entro de político, voy a trabajar por amor al arte. Si entro de presidente, voy a entrar por amor al arte. Es un nuevo proyecto que llevo en mente. Yo me sustento porque soy empresario. La gente que me conoce sabe que yo soy empresario. ¿De qué manera empresario? Tengo mi departamento que yo solo estoy estado construyendo. Recuerden, yo vivo de lo que yo he estado construyendo. La gente que me conoce, guay, Jacob tiene un departamento grande que solito estaba haciendo. Checa mi contenido. Si, sí, es cierto, Jacob está haciendo su propio departamento. Gano más que un profesionista, la verdad. Pero no me gusta andar presumiendo.
siempre me va a hacer bien humilde y sencillo. Un obrero gana como 5,000 pesos al mes. Yo gano 8 veces más que un obrero. Ahí te le dejo nomás de tarea. Dice, sí, es cierto, yo que practica la humildad y la sencillez ante todo. Sí, claro. Es lo que hago. Salario mínimo ganan 5,000 por mes. Yo gano 6 veces más. 8 veces más. Y no por eso me ando ofreciando. No por eso me he visto de gala. Yo ando practicando la humildad y la sencillez. Pero claro, tampoco confundan, chicos. El dinero que yo genero como pequeño empresario, ese dinero lo invierto en mis negocios. Lo que genero como influencer, youtuber, eso lo invierto en la gente que necesita. Ah, sí, ya los he visto, sí. Tengo mi casa en Palmar, de 3 pisos que le diseñé alberca y la estoy rentando en 10,000. Ustedes han visto que hice una casa con alberca. Yo de eso vivo. Partiéndome la madre todos los días, ahorrándome la mano de obra. De eso vivo yo. Sí, qué raro, eres rey, Jacob, tú solito hiciste tu propio departamento, tú solo hiciste tu casa de Palmar y de eso vives, claro. Recuerden, yo gano mucho dinero, pero a la vez me quedo sin calzones porque estoy en los regalos y aparte ayuda a la gente. Dice mi mamá, en este mes dijo, no ahorraste nada porque todos los arreglases puentes, arreglases muchas cosas aquí en la comida de Matamor, te gastas estos 30,000 pesos que ganas, 40,000, te caes sin calzones, ya no ayudes. Dije, yo tengo que ayudar, ma, pero lo que voy a hacer mejor ahora es invertir en mi departamento y lo que yo monetice como empresa, lo que yo monetice en mis canales es para ayudar a la gente. Ya quiero que me rentes la pura alberca, jaja, de mi cumple. Chequen bien. Vamos para Lomas. Recuerden, chicos, siempre a pesar de que te recibas de una carrera y trabajes, nunca presumas. Chico HP gana su dinero y no presume, anda bien humilde y sencillo. Siempre hay que practicar la honradez y la sencillez. Porque hay mucha gente que sí son ingenieros o abogados y ahí andan freseándose, presumiendo, que no sé qué, y después se quedan en drogados. ¡Ay, me quedé sin dinero, Chico! Pues ni modo, compa, te quedas sin dinero porque por andar tomando cerveza. Y luego son caras las cervezas, no son gratis. Ahora sí. Chinchero, pásale, 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 pásale. Yo seré tu asistente, Jacob. Dice Jacarol, Jacarol. Jacarol, Jacarol, Jacarol. Toma, que toma, 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 que toma, toma, toma. Ya voy para Loma de San Juan. ¿Quién anda en Loma de San Juan? Repórtense en lo de Lomas. Dicen que ese fraccionamiento es más bonito, que no hay ningún pozo, ningún bache. Quiero checar que no haya ningún bache en Loma de San Juan. Porque ayer me la aplicaron en La Brisa, que era. La Brisa era el número uno, que no había ningún bache. Juan, ¿cuántos baches hay en Las Brisas? Muchos baches. Es la ciudad, ¿cómo se llama? No, la colonia, fraccionamiento residencial de Los Baches. Y es fraccionamiento residencial de Las Brisas. Y hay baches. Que alguien me explique, ¿cómo puede un fraccionamiento residencial con baches? Ahorita vamos a checar Loma de San Juan, si no hay baches. Si hay baches, vamos a reportar los baches para que los arreglen. Dice, no hombre, jaja, en Brisa ya son baches. Hoyos son socavones. Muy de socavones, andan sueltos los socavones por todas partes de La Brisa. Es que me dijeron que estaba bonito. Yo quería comprar una casa en La Brisa. Quería comprar una casa, pero no me dije, ya me invierto en mis depas. Lo de Loma de San Juan igual, están feo porque no hay señalamiento, chinchero. Qué feo caso, vamos a checar aquí. A ver. A ver, aquí vamos a contestar. Contrátame a mí, dice Lourdes Pérez. Jaca, dice, yo seré tu asistente. Dice Ixchepeda, en Loma se cuenta peor, hay baches en muchos. Si vamos a reportar los famosos baches, los baches hablan sueltos. Yo crucé el semáforo en verde, chequen bien, no me crucé, este güey se me quiere pegar. Eres una buena persona, no tengo el gusto de conocerte, dice Luis Manuel. Que ayuda a alguien. Apreciar el día. No puedo leerlo bien, déjenlo, leo bien. Hoy en día nadie te ayuda por amor al arte, todos quieren dinero. Sí, la verdad, nadie ayuda por amor al arte. Quieren dinero, a lo mejor pues algo a cambio es lo que te piden así por regular. Es muy difícil. Y más si
Y más si trabajas, más si pones unos bloques gratis, ese es el trabajo más pensado de la construcción. El trabajo más pesado que te gastes tu gasolina, checa tu gasolina y nadie te esté pagando para la gasolina. Recuerden que yo solo me pago la gasolina. Tengo, hace rato le eché 300 y ya se me está acabando. Hay un socavón aquí, un pozo. ¿Te imaginas que te gastes tu gasolina por amor al arte? Hoy anduve para allí, para acá, para allí, para acá, para allí, para acá y ya me gasté mi gasolina. Y recuerden que mis compañeros de la prensa no me dan dinero. Yo solito ando pagando mi propia gasolina. Es lo más feo, que te pagues tu propia gasolina. Tu gasolina está cara. Recuerden que la gasolina no la regala. Y yo ando gastándome la gasolina recorriendo la comunidad matamorense. Aunque me gustaría más adelante que de pronto me den un cupón de gasolina, 500 pesos semanales. Pero ten un cupón de 500, llego por tu labor que hacen de ayudar a la gente. Y ya de pronto ocupo 500 pesos de una gasolina para echar en la camioneta. Pero no, nadie me da dinero, nadie me patrocina, ni nadie. Yo solito, así como le hago, me la rifo poco a poquito hasta llegar hasta 2030. ¿Y era un gimnasio? Te recomiendo ese gimnasio, no lo conozco, pero sabe buen gimnasio. ¿Dónde anda Jacob Chinchero? Me perdí, ¿dónde ando? Ando en la calle 3, aquí está la preparatoria de la UNS. Te recomiendo la preparatoria UNS de la San Nuevo Santander, UNS. Se me cayó el celular, espérame. Saludos, saludos, esta voy a Chinchero. Vamos para acá porque necesito llegar a mi refi, si ya está mi refi. A ver si no captamos un choque en esa transmisión. Los famosos choques de la abundancia. Quien no haya pasado por un choque no tuvo infancia, no. Quien no haya pasado por un choque no tuvo esta, ¿cómo se llama? Esa experiencia de un choque. Me imagino que toda la gente que han manejado han chocado. O alguien ha chocado. Si no ha chocado, te han chocado a ti, que es otra cosa. Vámonos por mi refrigerador ya va a quedar. 1300 pesos por mi refrigerador, qué feo caso, Jacob. ¿Te cobraron un carro? No, no me cobraron un carro, es que le metieron muchas piezas. Y las piezas de un refri, pues están caras, aunque sea un frigobar chiquitito, pero ni modo. Ni modo de ir, quédate con el refi, yo me compro mejor otro Chinchero. Tengo que ir por mi refi, Chinchero. Un taco de carne asada, 12 pesos te lo recomiendo. Taco de carne asada en 12 pesos, paso reportaje. Taco de carne asada en 12 pesos, tu mejor opción aquí. Pero no hice taco de carne asada, que los compadres, taco de carne asada los compadres, vemos a la muchachona. Mira, uy, 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 te estoy viendo, ahí anda la muchachona, ambiente familiar. ¿Quién se le antoja esos tacos tan ricos que se ven deliciosos? Aquí andamos por la Cebetis, ahí anda la camioneta del Ministerio Público. Van a arrestar a alguien de seguro, no creo, porque si hubieran arrestado a alguien, yo si hubiera pasado de rojo. La camioneta de la PGR, Ministerio Público. Mis compañeros del Ministerio Público ahí andan, cuidando y patrullando las calles de Matamoros. Compañeros del Ministerio Público, ¿cómo andan? ¿Andan los compañeros del Ministerio Público? Ya voy para mi refi. ¿Quién anda en Lomas de San Juan, chicos? Voy para Lomas. Voy para Loma de San Juan. ¡Oh! Yo soy de rancho y me gusta vivir de noche. Y a mí me gusta vivir de noche y de día me duermo yo, Chinchero. Toma que toma, toma, toma que toma, toma, toma. Cuando yo vivía en Matamoros me vendieron un refi y me transearon, no servía y me lo dieron carísimo. Sí, es lo que suele pasar, que te dicen, está jalando con ganas, ponle que jale y al tercer día se le salió el gas, ya valió.
Porque a lo mejor tenía fuga. Ya voy a llegar a mi destino donde tengo el refrigerador. Vamos a checar mi refri. Mi refrigerador. A ver si ya quedó. 1300 me voy a gastar. Me están cobrando 1300 por mi refi. Espero que me den un año de garantía de perdido. 2-3 años de garantía por el refi. Porque no sería justo que se me descomponga la semana. Aquí hay un pozo, chinchero. Vamos a ir por mi refi. Aquí rumbo a Loma de San Juan. De hecho, aquí a la vuelta, a la derecha, está Loma de San Juan. Fraccionamiento Loma de San Juan. Aquí está la calle horrible, checa. ¿Cómo va la camioneta? Se anda pandeando. A la máquina, me cago en la famosa leche. Está feo aquí, está horrible. Reporto, está horrible aquí. ¿Cómo va la camioneta cayéndose al pozo? Ya, ven, ¿cómo va la camioneta mía? Se va ladeando para todos los lados. Hay pozos, aquí ya se aprecian ver los pozos. La camioneta le está sacando un pozo. ¿A poco hay un pozo aquí? Sí, una chincherina. Está horrible aquí, a la máquina. Está horrible, de lo más horrible que puede haber en la vida, de la faz de la tierra, horrible que está aquí. Mi refi lo tengo en esa tienda. Aquí me están arreglando mi reficito en esa tienda. Vamos a ir aquí a recoger mi reficito. Super Mall. Aquí es mini Super Mall. Nicole Parra, saludos. Déjenme bajo por mi refi. A ver qué tal quedó mi refi. Bajo la famosa cartera para checar mi refi. Mini Super Mall. ¿Qué onda? ¿Ya estará mi refi? ¿Eh? Yo había dejado un refi la semana pasada. Nada. ¿Eh? Ahí está. ¿Hace ese refi? Sí. Ah, la máquina. ¿Ya quedó con ganas o qué? Vamos a checar el reficito. Uy, 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 uy. Es el primero y el último que voy a arreglar. ¿A poco sí? Es que eso sale más complicado, ¿dicen, verdad? Sí. No, hombre, no. No, hombre, ¿no? Está quedando con ganas y se siente luego aquí ya fresquecito, fresco y fresco acá. Es de la botella, güey. No, es que eso como que ya tienen su chiste, ¿verdad? Sí. Arreglarlo. Bueno, pues, deja. ¿Tiene que me lo suban a la troca? Sí. Eso lo quiero para mi cuarto, es que es marca MagiChef. Esos salen buenos, pero cuando se descomponen, una buena feria. MagiChef, chequenme, chicos, MagiChef. Te recomiendo como quiera. Estos revistas salen buenos, pero cuando se descomponen, ya valieron. Como dice mi profe, vale madridismo. Bueno, deja, voy a la comida para que me lo suban. Ahí está, te pago. ¿Me está viendo bien? Sí. Bueno, a ver. Quitando a la carrera. Deja todo el dinero. ¿Dónde? Ahí está, chicos. Ahorita los voy a apuntar. Quien apunta, ya está mi refrigeradorcito. Vamos a abrir la cajuela para que me lo metan aquí en la cajuela. Sí, métamela en la cajuela. Ahí me lo van a meter en la cajuela, refri. Vamos a apuntar. A ver, chicos, vamos a... ¿Te apunto, Nicole Parra? Nicole Parra, ¿te apunto o no? Deja, te apunto con la pluma verde. ¿Quién compartió? Recuerden que la rifa la voy a hacer el día... A ver. Van a arrestar a alguien. Se arrestó a alguien y yo si hubiera pasado de rojo. La camioneta de la PGR. Nicole Parra, ¿estás ahí?
Ya no trabajé, yo quería trabajar ahorita, chinchero.